Capítulo 26 de Primera Crónicas. Dice: también fueron distribuidos los porteros así: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coraj, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías: Zeharía el primogénito, Yediael el segundo, Sebadiah el tercero, Yadniel el cuarto, Elam el quinto, Yohanan el sexto, Elionai el séptimo. Es como sale Elionai. Ay. Los hijos de Obed-Edom: Shemayahu el primogénito, Yozabad el segundo, Yoah el tercero. Ok, segundo, para volverlo a decir. Los hijos de Obededom: Shemayahu el primogénito, Yozabad el segundo, Yoah el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Netanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isahar, el octavo, Peultai, porque Elohim había bendecido a Obed-Edom. Recuerdan que habíamos visto cuando David llevaba el arca, que la dejó en casa de Obed-Edom y la dejó 3 meses y fue bendecido. Ahora vemos cuál fue la bendición. Pues bonito, ¿verdad? Tuvo un montón de hijos. Entonces, Yahweh lo bendijo con un montón de hijos cuando estaba el arca ahí, súper estéril la mujer. Digo, perdón, al revés, súper fértil la mujer. Shemaiah, el primogénito, vean el nombre también, ¿verdad? A quien Yahweh escucha. O puede ser el nombre de Yahweh, pues depende de cómo se escriba en hebreo. A quien Yahweh escucha. Entonces, a quien Yahweh escucha, ¿verdad? Entonces, curioso, el primogénito, eso muestra que él estaba pidiendo a Yahweh un hijo. Y por eso le puso, al menos por lo que vemos, por el significado aquí y lo que dice acerca de que fue bendecido. Le estaba pidiendo al padre un hijo, recibió el hijo que había pedido, le puso a quien Yahweh escucha, porque Yahweh lo escuchó. El primogénito, Yozabad el segundo. Ok, sí. Yozabad a quien Yahweh dio. O sea, le pidió también otro, Yahweh se lo dio, le pone Yozabad. El segundo, Yoá. Perdón, ese era el segundo, el anterior. El Yoá, el tercero. Que significa hermano de Yahweh, o él es hermano, porque sería Yoaj. Él es hermano. El cuarto, Zahar, recompensa, o también recuerdo, como se recordó de darme otro que le había pedido. El anterior es curioso, solo el hermano. Pero en realidad, Yoaj, cuando se pone yo, como Yosef, está haciendo alusión al poderoso, a pesar de que no esté ahí Yahu, solo la primera letra. Entonces, en ese caso, Yozabad sería el poderoso, es hermano. Después, Zahar, él recordó, o recompensa, ¿verdad? Si se sentía recompensado por el Todopoderoso. Después, el quinto, Natanael, regalo del poderoso. Entonces tenía hijos, ya este regalo, yo este sí lo pedí, aquel más o menos, es hermano. El sexto, Amiel, que significa mi pueblo es el poderoso, o pariente, mi pariente es el poderoso. Una vez más, similar a Yoaj, como otra versión de Yoaj en el sentido de que está hablando que es familia de Yahweh. Después, Yisahar, que significa hay recompensa. Después, Peultai, ese ya, ahí ya. No, es que hay una de las traducciones que ponen laborioso. Tenía tantos hijos y ya decía, no, ya es mucho trabajo, padre, ya para él. Y ahí fue donde llegó David por el arca. Tome, tome. Sí. No, Peultai, laborioso, no dudo que haya tenido bastante trabajo con tanto hijo. Pero también se traduce como el pago del poderoso. Entonces, él. Una vez más, como haber dicho, recompensa. Después dice, porque Elohim había bendecido a Obed-Edom. Entonces vemos que todos los nombres muestran que él reconoció
que era por la bendición de Yahvé, y según la escritura esa bendición llegó ahí, obviamente porque Yahvé quería, pero por el arca que estaba ahí en el sentido como directo. Entonces, dice después, también de su hijo Shemayahu nacieron hijos que fueron soberanos sobre la casa de sus padres, porque eran hombres valerosos y esforzados. Los hijos de Shemayahu, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquiahu. Todos estos de los hijos de Obededom, ellos con sus hijos y sus hermanos eran hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. 62 de Obed-Edom. Los hijos de Meselemiahu y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. De Josá, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilquía, el tercero, Tebaliahu, el cuarto, Sejaría. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Yahweh. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Para la puerta del oriente, la suerte cayó sobre Selemiahu. Echaron otra vez suertes y la parte norte le tocó a su hijo Zeharía, consejero entendido. A Obededom le tocó la puerta del sur. Entonces, un momento. Para la puerta del oriente, que representa el, ¿verdad?, de donde vino el primero, de donde sale el sol, la luz del mundo, representa el león, de las cuatro criaturas que rodean el trono, me refiero, y la primavera. Dice, cayó sobre Selemiahu, o Selemiahu, sería el... Ajá. Ofrenda de Todá a Yahweh, o pagado por Yahweh. Es como, bueno, es sí, como hacer un shelamim a Yahweh, una ofrenda de paz a Yahweh. Por ende también se puede decir la paz de Yahweh. Y curioso que Yahushua es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo, o sea, la paz de Yahweh. Shalem Yahu. Como dije, en el oriente, ahí se conecta. Después dice, echaron otras vez suertes y la parte norte, que se conecta con el águila, mensajero o malaj, con Dan en lo que respecta a las tribus. Dice, le tocó a su hijo Zeharía, ¿verdad?, quien Yahweh recuerda, consejero entendido. A Obededom le tocó la puerta del sur. Eso es donde estaría el rostro de hombre entre las cuatro criaturas. Se conecta con Rubén. Y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Qué curioso, porque el sur se conecta con la bendición o provisión. Y vean cómo dice que en el sur, Obed-Edom con la casa de provisiones del templo. Para Supim y Josa, la del occidente, la puerta de Saleket en el camino de la subida. Vean qué interesante. Por ejemplo, bueno, por un lado, para Supim y Josa, ahí menciona dos, como los dos testigos, mencionando el occidente, que se conecta con el becerro, con la espalda, con el fin, con el último, donde se pone el sol. Supim y Josa, que esos nombres serían Supim, encubrir, herir, también víbora, y Josa, refugio o esperanzado. Entonces, qué curioso que el último viene como ladrón en la noche, o sea, encubierto, viene a herir a la bestia, viene a herir al dragón marino, al dragón también volador. En Apocalipsis 12 lo van a ver como una víbora, como una serpiente, lo van a ver como malo. Y también es bostezar, va a ser bostezar más bien. Y Josa, refugio o esperanzado, ¿verdad?, se conecta con la esperanza, en este caso, como dije, dos testigos, que traen los dos testigos, la doctrina,
Y también el refugio al que van a ir los 144 mil, el lugar preparado. Entonces, para Shupim y Josa, la del occidente, la puerta de Saleket. Qué curioso que los dos testigos dan testimonio de Yahushua, que es la puerta. Y Saleket es derrocamiento. O sea, para anunciar que viene el derrocamiento del enemigo, abrir puerta al mundo que viene. ¿Sí me explico? O abrir puerta al derrocamiento del poderoso de este mundo, a través de Yahushua, que es la puerta. Muy poderoso. En el camino de la subida, Yahushua es el camino, Yahushua es la puerta. Y los dos testigos vienen al fin de los tiempos, como aquí que está hablando del lado occidente que representa el fin, viniendo a abrir la puerta en el camino de la subida. O sea, cuando ya los escogidos van a subir a las nubes, van a ser cosechados. Muy poderoso. Para Shupim y Josá, la del occidente, la puerta de Saleket en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras. Al oriente, seis levitas. Al norte, cuatro de día. Entonces, al oriente, seis levitas. Qué curioso que a las seis empieza el día, sale la luz, ¿verdad? La mañana. Ahora, obviamente, eso es cuando hablamos de seis de la mañana, la forma que se cuentan hoy en día. En ese tiempo era la hora cero, por si algo, ¿verdad? Hay que dejar eso claro. Entonces, seis, en este caso, se conecta con los seis días de la creación. Recuerden que oriente, ¿estamos oriente? ¿Es oriente? Sí, sí, al oriente. Primero que todo, en el oriente hay seis puertas por las que pasa el sol durante todo el año. Empiezan los primeros seis meses, que es la primer columna, la primer mitad del año, como una separación. Recuerden que Shana hace alusión a dos partes. Año hace alusión a dos partes. También en seis días se hizo la creación, en el principio. Como dije ahora, el occidente representa el final, el oriente representa el principio. Por eso en el oriente, seis. Porque en el principio hubo seis días. De hecho, Bereshit, esa palabra quiere decir creó en seis. Tres partes: Éxodo, Samuel, Salmos y Lamentaciones. Seis veces. Ahora habría que ver si las seis veces en el contexto se refieren al mismo punto. Pero sí, sí, sí. Estoy viendo las seis de un segundo. Sí. O sea, es el hecho de que se separan las 12 horas. Que eso es lo que iba a decir ahora. Que hubo un tiempo donde se separaron, como son 12 horas, en cuatro partes o en tres partes. Tres partes de 4 horas. O cuatro partes de 3 horas. Sí, pero repito, antes lo que llamamos hoy en día 6, antes era hora cero. Sí. Ah, bueno, sí, son vigilias. Así como hay vigilias también, el día se separa, pero no se le llama vigilia, porque vigilia es como quedarse despierto para estar vigilando. El día uno no tiene que quedarse despierto, o sea, ya está despierto por naturaleza. Se refiere a la separación de la noche. Como digamos, yo vigilo 3 horas, usted vigila 3 horas, usted vigila 3 horas, usted vigila 3 horas. Entonces, las 12 horas se separan en esos. En realidad, como dije, tres periodos de 4 horas. Pero solo la noche. Sí, porque eso, o sea, la palabra vigilia hace alusión al tiempo de oscuridad. Pero el día se separa igual, solo que no se le llama vigilia. ¿Tiene algún nombre, no? Sí, creo que sí, pero no recuerdo haberlo así, como que. Porque vea, dice aquí, digamos, le voy a leerlos. Aconteció la vigilia de la mañana. Eso era la última vigilia, porque es la vigilia que espera que llegue el amanecer, ¿verdad? Después, eso es Éxodo 14:24. Primera Samuel 11:11 dice: en medio del campamento, en la vigilia de la mañana, otra vez. Después, Salmo 63:6: cuando me acuerde en ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ¿verdad? Vigilando que llegue la mañana, ese punto. Ciertamente, Salmo 94 dice: mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 119 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Lamentaciones dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y por si algo, uno diría, la vigilia empieza a las 6 de la tarde.
Y. primera. ¿Ah? Sí. La primera es a las 6 de la tarde. Entonces ahí uno dice, ¿y cuánto 6? 12 horas, que es lo que dura la noche, y ya estoy a las 6 de la mañana. Entonces ya ahí es donde empieza el día. ¿Sí me explico? O sea, ya como por lógica, pero no es así como que lo diga específicamente. Al oriente 6 levitas. Entonces, ¿verdad? Vieron la conexión con la creación y todo lo que tiene que ver con el 6. Al norte 4 de día. Al norte 4 de día. Y al sur 4 de día, entonces, ¿verdad? 2 menos en norte y sur. También curioso que el 4 se conecta con los primeros 4 días hasta que Yahweh hizo el sol, que como dice Hanok, va hacia el norte, y como parecería indicar la naturaleza, y Hanok después al sur. Entonces, norte y sur, 4 y 4. Como dije, el sol, las lumbreras hicieron el cuarto día, y Yahushua vino el cuarto milenio. Entonces al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día. Y en la casa de provisiones de 2 en 2. ¿Verdad? Que serían como los otros dos que le faltaron para que fueran 6. O sea, 4 para que viniera Yahushua, 2 para que viniera el fin o el último. ¿Sí me explico? Y vean una vez más la casa de provisiones. Como primero vienen los 4 milenios para que venga Yahushua, y después de 2 milenios viene la casa de provisiones, ya la recompensa, la bendición. De dos en dos, ¿verdad? Vino Yahushua y Yahuhanan, vienen después los dos testigos, dos y dos, con la casa de provisiones. En el atrio de los utensilios al occidente había 4 para el camino y 2 para el atrio mismo. Una vez más, 4 para el camino, 4 milenios para que llegara Yahushua al camino, al Padre, como las 4 letras del nombre Yahweh, por supuesto, también, los 4 ángulos de la tierra. Y 2 para el atrio mismo. Entonces, vean que está haciendo como si fuera 4 y está hablando de un lugar que se separa en 4 y 2. Que sería como 4 milenios, 2 milenios. Así separó la historia humana. Y no solo eso, bueno, está diciendo el atrio. El atrio es por donde se entra. Y es por donde vamos en el fin de los tiempos, al final de los 2 milenios, a entrar a la vida eterna. Ajá, termina siendo seis puertas y seis puertas, exacto. Dice, en el atrio de los utensilios al occidente, ¿verdad? Porque el oriente representa el inicio, las seis puertas. Al occidente había 4 para el camino y 2 para el atrio mismo. 6, como las seis puertas. Pero confirmando, porque no lo dijo así la primera vez, nada más dijo 6. Porque a partir del inicio de la historia, que representa el oriente, habrían 6 milenios. Pero cuando ya viene el último, se habría separado en 4 y 2. Dice, estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merarí. De los levitas, Ahiá estaba encargado de los tesoros de la casa de Elohim y de los tesoros de las cosas apartadas. Los hijos de Laadán, hijo de Gershón, tenían a los Yehielitas por jefes de familia de Laadán, el Gershonita. Los hijos de Yehielí, Zetam y su hermano Yoel estuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Yahweh. De entre los Amramitas, de los Izharitas, de los Hebronitas y de los Uzielitas, Shebuel, hijo de Gershón, hijo de Moshe, era tesorero mayor. En cuanto a su hermano Eliezer, sus descendientes por línea directa fueron Rehabiahu, Yesayahu, Yoram, Zikri y Shelomit. Entre Shelomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas apartadas que habían apartado el rey David y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. Lo habían apartado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Yahweh. Asimismo, todas las cosas que habían apartado el vidente Shemuel y Shaul, hijo de Kish, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera apartaba estaba a cargo de Shelomit y de sus hermanos. De los Yisjaritas, Kenaniahu y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores.
de los hebronitas Hasabiahu y sus hermanos, hombres de vigor, en número de 1700, gobernaban allí Israel al otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Yahweh y el servicio del rey. El jefe de los hebronitas repartidos en sus líneas, perdón, el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias era Yeriahu. En el año 40 del reinado de David se registraron y se halló entre ellos a hombres fuertes y vigorosos en Yazer de Galaad. Los hermanos de Yeriahu eran hombres valientes, en número de 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manashe, para todas las cosas de Elohim y los negocios del rey. Entonces empieza con los corajitas, corajidos, que son los del calvo. Coraj era el calvo, significa el nombre, y fue un rebelde que se lo tragó vivo la tierra, cayó al Seol vivo, para hacer alusión, así como Hanok y Eliyahu fueron llevados vivos para dar testimonio de que los 144.000 van a ser llevados vivos, Yahweh se tragó vivo a Coraj y su séquito, 250 hombres que lo seguían, para mostrar que la bestia y el falso profeta van a ser echados vivos al lago de fuego. Entonces, curiosamente, cuando los hijos de Coraj vieron lo que estaba pasando, se arrepintieron y ellos no cayeron. Entonces Yahweh les permitió ser parte de los que cantaban y servían en el templo. Entonces aquí estarían los corajitas. Ahora bien, normalmente aquí dice los del calvo porque dice corajitas, pero en sí lo que tomamos normalmente es el nombre como tal, Coraj, o sea el calvo. Entonces después dice Meshelemiah, después menciona ya a Coraj. Entonces, bueno, solo por el segundo que aparece Meshelemiah, y me parece extraño que si aparece en plural, sí, Meshelemiah, aquel a quien Yahweh paga. Sí, ok, entonces el calvo es aquel a quien Yahweh paga. El calvo es el recolector. Vean qué interesante, cuando ya seguimos la lectura, ¿verdad?, del capítulo anterior, que hablaba del recolector, descendiente de Yosef, el que viene a la cosecha, el último, porque uno es el que siembra y otro el que cosecha. Entonces, el calvo es aquel a quien Yahweh paga. El calvo es el recolector de los aliados de Yahweh, o el recolector de aquellos a quienes Yahweh paga. Aquel a quien Yahweh recuerda, o pues Yahweh lo ha recordado. Eso vuelvo a lo mismo que expliqué ahora con respecto al hecho de que se conecta con el fin de los tiempos. Yahweh acordándose después de tanto tiempo de venir y salvar, redimir, como lo prometió, de cumplir las profecías. También se puede referir al último que, como hijo pródigo, de repente Yahweh lo recuerda, este se arrepiente y reconoce a Yahushua y por ende cumple su misión. Entonces, el calvo a quien Yahweh paga es el calvo que viene como el recolector de los aliados de Yahweh, a quienes Yahweh paga, pues Yahweh lo ha recordado. A aquel a quien Yahweh conoce, y a quien Yahweh dará a conocer, o el poderoso dará a conocer, es aquel a quien Yahweh ha dado para resistir. Pero recuerden que los escogidos son los que perseveran hasta el fin, o resisten. Aquel que persevera hasta el fin será salvo. Aquel a quien Yahweh ha dado para resistir, quien viene de lo oculto o de lo eterno, quien viene, se puede ver también que viene para traer eternidad, ¿verdad? Porque viene a iniciar la eternidad para los que están en lo temporal. Obviamente la eternidad nunca ha empezado, siempre ha existido. Me refiero para los que están en lo temporal. Ahora, cuando dije lo de oculto, es porque es la palabra Elam, que se refiere a algo secreto. Recuerden que el último viene como ladrón en la noche, entonces viene en secreto y va a abrir la puerta para entrar a lo eterno. Entonces, aquel a quien Yahweh da, Yahweh ha dado, aquel a quien Yahweh ha dado para resistir, viene en secreto para dar eternidad
pues Yahweh ha favorecido, o para dar la eternidad con la que Yahweh ha favorecido. Para el poderoso son mis ojos, como siervo de Edom. Yahweh ha escuchado a aquel a quien Yahweh dio. Curioso Obededom en esta lista, en sí el significado del nombre, porque Edom es el hermano de Jacob, que odia a Jacob, sin embargo aquí está como israelí, y muestra la profecía de que el último vendría como un siervo descendiente de Edom, para el mundo un gentil. No estoy diciendo que vaya a ser descendiente de Edom, va a ser como, por eso viene oculto, viene escondido, así como, como dije ahora, recuerdan, de Jacob acostándose en la piedra, representando al último, acostándose en Mashiach. Ahora, Jacob entrando a ver a su papá para tomar la bendición vestido de Saúl, Edom, representa al último vistiéndose de Edom, viniendo como un siervo edomita, en el sentido de gentil, de Roma, como dice también Isaías 63. Entonces, muy poderoso, al poderoso son mis ojos. Aquel que es siervo de Edom, o quien viene como siervo de Edom, es aquel a quien Yahweh ha escuchado, aquel a quien Yahweh dio, cuyo hermano es Yahweh. Recordemos, eso muestra primero y último. Yahushua es la primera manifestación de Yahweh, el que vino a ser hermanos, cuyo hermano es Yahweh. Trae recompensa y el regalo de Yahweh, pues es pariente del poderoso. Habrá recompensa para los que han trabajado, pues Yahweh ha escuchado al león del poderoso. Pues Yahweh ha escuchado al león del poderoso. El poderoso ha sanado al siervo. Vean cómo es el mismo. Ahora era Obed Edom, ahora aparece Obed. Quitó lo de Edom. Entonces sigue como siervo, pero ahora de Yahweh, no de Roma, no de Edom, no de la falsedad. Ahora ya no está vestido de gentil, ahora se muestra como es. Y es el león del poderoso. Yahweh ha escuchado al león del poderoso, por lo tanto el poderoso ha sanado al siervo, a quien el poderoso ha otorgado, pues mi poderoso es él. Yahweh ha apoyado al siervo de Edom, o Yahweh ha sostenido al siervo de Edom, el que viene como de mí, que es a quien Yahweh paga con refugio. O Yahweh ha sostenido al siervo de Edom y los aliados de Yahweh, dando refugio en medio de la amargura. Bueno, que es amargura, ¿verdad? Amarura. Entonces, al siervo de Edom y los aliados de Yahweh, dando refugio en medio de la amargura, pues él es vigilante de la porción de Yahweh. Por lo tanto, él ha purificado a aquellos que Yahweh ha recordado para dar refugio, pues dan ofrenda de Todá a Yahweh. Yahweh les ha recordado junto al siervo de Edom, quien les ha reunido, quien vino encubierto para herir al enemigo y visto como una víbora, pero traería refugio y esperanza junto con el derrocamiento, ¿verdad?, del poderoso de este mundo, y daría coronas a los que ha reunido en su lugar o en su ejido, el calvo. Tras la amargura recibirá coronas el hermano de Yahweh, al poner en orden a aquellos que fueron exiliados. Qué interesante. O a poner en orden al extranjero, en el sentido de que
todo el mundo va a ir al lugar en el que debería estar, y los escogidos que fueron exiliados de Israel van a ser llevados a la tierra prometida finalmente en el segundo Éxodo. Para poner en orden al exiliado, pues mi poderoso vivirá, ¿verdad? Yahweh al resucitar como el último. Pues mi poderoso vivirá como el olivo. Recuerden que Yahushua es el olivo original al que hay que ser injertados. Al poner en orden a los que fueron exiliados, voy a ponerlos en su lugar. De hecho, se podría decir, a poner en orden a aquellos que fueron exiliados y a quienes el poderoso mantendrá vivos. O sea, quienes no experimentarán muerte, los va a mantener con vida. Al poner en orden a quienes fueron exiliados, a quien el poderoso mantendrá vivos. Como un olivo, él es el poderoso de los exaltados que han sido ungidos, ¿verdad? Con la Ruach HaKodesh, quienes están asociados, unidos. Cuya fuerza es el poderoso, serán devueltos al poderoso. Vamos a ver. O es que digamos este Shevuel, ya lo he mencionado varias veces, pero déjenme ver aquí algo. Es el poderoso vuelve, si no me equivoco. Bueno, es que lo traducen, que es la razón por la que viene aquí, como cautivo del poderoso. Por... Es que si lo ponen como si fuera o de Shabbat o de Shub. Si es Shabbat, entonces es cautivo. Pero si es Shub, es vuelve. Entonces, se puede ver como... Su cautivo es el poderoso, o el cautivo del poderoso. O quien vuelve al poderoso. Con lo que estamos viendo aquí, por un lado, recuerden que así como Yahushua fue tomado para morir por nuestros pecados y Yahweh lo permitió, igual va a suceder con el último, los dos testigos, o el pueblo que fue llevado cautivo por el pecado, entonces se puede decir cautivo por el poderoso, ¿verdad? Porque el poderoso lo decidió, o devuelto por el poderoso, ¿verdad? Como lo que Yahweh le puede devolver a alguien. Pero también se puede ver como quien vuelve al poderoso, como en arrepentimiento, Teshuvah, ¿verdad? Pueden oír el en Shuvah, en Shevuel, Teshuvah es arrepentimiento. Entonces, como pueden ver, se puede ver positivo o negativo. Cautividad es negativa, pero volver al Padre, arrepentirse, es positivo. Y el que Yahushua haya sido tomado para morir, se entiende desde la carne negativo, por eso Pedro no quería que sucediera, pero en el espíritu es positivo, porque así pagó por nosotros. Entonces, mi punto es que aquí se podría decir de varias maneras, y lo explico para no tener que ver todas esas maneras, si no puedes continuar. Entonces, quienes serían exaltados al ser ungidos, pues pertenecen a la unión, o están asociados, aquellos cuya fuerza es el poderoso, quienes fueron llevados cautivos o quienes volvieron al poderoso tras el exilio. Quienes volvieron al poderoso tras el exilio, al ser sacado del agua, aquel cuyo poderoso es la ayuda. Recuerden que ser sacado del agua es el nombre Moshe, hace alusión a ser resucitado. Entonces se puede ver como al ser resucitado el testigo como Moshe, es que los escogidos van a ser llevados del exilio de vuelta al Padre. Porque recuerden que resucita el último, días después se da la cosecha. Curiosamente ahí está el nombre Moshe y Eliezer, que representan a los dos testigos. Eliezer representa a Eliyahu. También se podría decir que aquellos que son los muchos que tuvieron que morir van a ser resucitados después de haber sido llevados cautivos para morir. Entonces, en ese caso se podría decir que aquellos que están unidos son aquellos cuya fuerza es el poderoso, o sea, tienen a Yahushua, como expliqué ahora, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Esos son los que son salvos, pertenecen o permanecen con vida.
después diría, pero los que fueron llevados cautivos en el exilio serán resucitados, pues recibirán la ayuda de mi poderoso. Estamos, los muchos. Pues Yahweh ha ampliado eso, confirma que está hablando de los muchos, porque recuerden que Yahushua dijo, hay otras ovejas que tengo que atraer. Y en Apocalipsis dice que Yahweh va a extender su tienda, porque hay otro grupo. Igual que Yosef, se le da la bendición y dice, sus vástagos se extienden sobre el muro. Entonces Yahweh haría los pocos y los muchos, dando alusión aquí, haciendo alusión aquí, al decir primero los que van a ser exaltados sin experimentar muerte, y ahora los que van a tener que morir al ser llevados cautivos, al no aceptar la marca de la bestia, y por ende van a ser resucitados, porque Yahweh les va a ayudar. Yahweh ha ampliado el pueblo, o Yahweh ha hecho más grande, la otra traducción de Rehabiah. Pues Yahweh ha salvado, ya que Yahweh es exaltado y será memorable, pues es pacífico, el amado, el deseado, que viene con un arco doblado como padre de luz, siendo una lámpara, pues Yahweh es padre y bálsamo de paz para quienes han sido ungidos con la Ruach HaKodesh. Pues Yahweh establece, o a quienes han sido ungidos y a quienes Yahweh establece. Aquel que contiende con el poderoso de este mundo gobernará como el poderoso a aquellos que están asociados, unidos. Pues Yahweh le ha considerado. Él será quien gobierne como el poderoso al descender, tras ser instruido por Yahweh. Yahweh le lanzará, ¿verdad? Es el mismo nombre. Ser instruido por Yahweh, o Yahweh lo lanza como una flecha para que haga lo que tiene que cumplir. Pero al ser instruido por Yahweh, será enviado por Yahweh a aquellos que son uno, a la congregación, a los que son de la asociación que he venido diciendo, Hebrón. Pues el amado, a quien Yahweh ayudó en la región rocosa, la tierra, es el amado, el hijo, que trae fortuna a aquellos que se olvidan del mal, o que trae fortuna y hace que se olviden del mal. ¿Está claro? Recuerden, Menashe, aquel que causa el olvido. Y se refería a Yosef cuando le puso ese nombre, a que había hecho que se olvidara de todo el mal que había pasado. Entonces, el amado, he aquí, es el hijo que trae fortuna y hace que se olviden del mal. En el sentido negativo, por si algo, los tres nombres que están aquí de últimos, Rubén, Gad, Menashe, como he dicho, en el sentido negativo, porque son tres tribus, dos tribus y media que se quedaron del otro lado del Jardín, se puede ver como, he aquí el hijo de Gad causa el olvido, pero en este caso del bien, causa el olvido de la verdad, de Yahushua, etc. Y si lo quisiéramos ver negativo, entonces me devuelvo un poquitito y diría, aquel que fue instruido por Yahweh, pues pertenece a la asociación, a los 144.000, él es el amado a quien Yahweh ayudó, cuando en la región rocosa, a quien Yahweh ayudó en la región rocosa, el amado, he aquí el hijo de Dios, God, causa el olvido. Entonces, mostrando, si lo quisiéramos ver negativo, como una vez que Yahweh se lleva al último de los 144.000, se manifiesta el falso Mesías, el hijo de Gad, para tratar de que se olviden de toda verdad que puedan saber los seres humanos. Entonces, aquellos que son echados al lago de fuego no mueren tampoco, o al caer mueren y pasan a la eternidad. Ahí, y pasan la eternidad ahí. Es que ser echado en el lago de fuego es la segunda muerte. Entonces sería como decir, no pasan por la primera muerte,
llegan directo a la segunda. Y eso sería como decir porque nunca estuvieron vivos. En el sentido de que una cosa es la vida espiritual, otra cosa es la vida física. Entonces, la muerte es estar, principalmente, es estar alejado de la vida, ¿verdad? O sea, así como la ignorancia, la oscuridad, el frío, la falta de conocimiento, falta de luz, falta de calor. Entonces, muerte es falta de vida. Es un estado en el cual van a estar ellos por la eternidad, muertos. El problema es que en este mundo la gente, por ser un ser humano, se ve la muerte como el final. Pero es el final de algo temporal. Sin embargo, en realidad el cuerpo ahí continúa. Si es que estamos viéndolo completamente material, ahí está el cuerpo. Y después se convierte en polvo, sí, o en comida de gusanos, pero se convierte en algo y ahí sigue. Por eso, ¿verdad? Lo de que la energía no se destruye, solo cambia. Entonces, al final, esa materia en realidad es energía con una frecuencia específica que, a través de desconectarse el espíritu, que es la fuente de energía verdadera, se empieza a descomponer y se cambia a a otra materia, a otro tipo de materia. Entonces, el lago de fuego es es muerte, pero no es muerte como se entiende en el aspecto temporal. En el aspecto temporal, las cosas cambian. En el aspecto eterno, nada cambia. Todo permanece. Por ende, van a permanecer muertos eternamente. Pero eso no quiere decir que no vayan a estar, que no vayan a existir. Ahora, hay un verso que mucha gente malinterpreta que dice: dejarán de ser por siempre. Entonces ahí la gente piensa: deja de ser y ya no existe por siempre. No, no está diciendo eso. Está diciendo que por siempre dejará de ser. Eternamente ese va a ser su estado. El no ser. Pero eso no significa, vuelvo a lo mismo, que no hay. Como si nunca hubiera estado. Sí, pero nuestra hermosa realidad. Ya con haber entrado a esta realidad, ya. Ahí sigue. Sí. Esa es la cuestión. Por eso Yahushua dijo: a ese es mejor no haber nacido. Imagínense.